La pastilla semaglutida ayuda a los adultos con sobrepeso u obesidad a perder el 15% de su peso corporal. Según un reciente estudio publicado por la revista británica médica The Lancet, un equipo de científicos realizaron dicha prueba en 600 adultos, quienes consumieron la dosis de 50 miligramos por un periodo de 68 semanas, alternando con dieta y actividad física. El director médico de Novo Nordisk, Mikko Gebarra, informó que la farmacéutica tiene previsto obtener la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. De ser autorizada, esta nueva presentación oral brindaría una alternativa a las personas que no están dispuestas a recibir inyecciones. El fármaco, diseñado para activar las hormonas que regulan el azúcar en la sangre y disminuir el apetito, es parte de una nueva clase de píldoras que ha reavivado el interés de los investigadores y la comunidad médica. La semaglutida, de acuerdo con la recomendación de la FDA, debe tomarse por la mañana con el estómago vacío, 30 minutos antes de comer, beber o usar cualquier otro medicamento oral. La seguridad de la tableta también ha sido objeto de evaluación en el ensayo clínico. Se observaron en pacientes eventos adversos gastrointestinales, leves o moderados, como los efectos secundarios más comunes. Estos fueron bien soportados y no afectaron la eficacia del tratamiento. Con base en estos resultados, se espera que sea bien tolerada y segura para su uso clínico. ¿Te animarías a consumir este medicamento o, de darse el caso, realizarías una dieta recomendada por un nutricionista?